Dime. Chic Macaulay, dime, dime. Chic Macaulay, toda una institución en Galicia. Aquí estamos en Edimburgo. Eres como, una institución. Como eres mejor que a Xunta. Eres mejor que a Xunta, chic. O embaixador galego-escocés, un dos máis importantes para nós. Para nós. Cónsul honorario. Cónsul honorario, bueno, falaremos de eso en algún momento. ¿Qué tal? ¿Qué te parece a festa? De puta madre, es que es wonderful, wonderful. Y como siempre, otra vez, quedamos con gente conocidos, pero crece el red de amistad, amizade. De su importancia. Y como dijiste, este intercambio cultural, me encanta. Hay que hacerlo más, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos en Edimburgo, en esta foliada por las letras, celebrando nuestra cultura e hermandade galego-escocesa, porque antes que no, yo decía en la charla, vinieron otros persueiros tan importantes como Chic Macaulay, como Paddy Duncan, como John Scullard, Berro Gueto, Capper Cayley, sí. A música que fai esta ponte entre Galicia e Escocia. Para nós é un placer estar aquí. Pero temos que pensar no futuro. Hay que pensar no futuro. Crecer sí. Estas relacións. 20 temos. Anos nos costou sí. Ter un bo directo de Compostela ata Edimburgo. Agora hai que convencer a Ryanair de que nos poña uns horarios un pouco máis, bueno, razoables, pero dende logo a ponte entre Galicia e Escocia non se podía facer sin xente como a ti. Grazas, Chic. Grazas por todo. Todo.